¿Qué tal, mis queridos amigos de la Ruta MX? Yo soy Ángelo Martínez y estamos en un nuevo episodio. El día de hoy conocimos un lugar muy pintoresco que tiene pinturas muy atractivas en su establecimiento. Una galería muy atractiva para ti con un concepto completamente diferente. Mucho color con un estacionamiento muy amplio. Un bonito establecimiento con una vibra muy chida, con una energía muy atractiva. Atendido al 100% por su mayoría, por pura familia, con un concepto muy familiar, aquí en la Ruta MX de la Tierra. ¡Conócelos! Los mejores desayunos a la carta, así como su comida a la carta, te reciben con cafecito, con unas conchas de nata súper deliciosas, en una galería visual con un sazón único en Aguascalientes. Cabe de mencionar que hay una extensa variedad en desayunos, en comida, en diferentes horarios. Un negocio al 100% hidrocálido, muy mexicano. Pues bueno, pedimos la carta, chequeamos los precios, súper accesibles. Ustedes saben que con un buen desayuno no puede faltar un cafecito. Y aquí nos sorprendieron con la rica y deliciosa concha de nata, que tienen que pedirla porque no solo endulza tu día, sino que tu vida completa. Y es que el pan y yo somos súper amigos, y a mí me envenenan con una concha que además tenía nata, súper delicioso. En verdad, para chuparse los dedos. Y pues no podía faltar que arrancamos con el rico desayuno. Para empezar, tratados como reyes, tratados como verdaderos patrones. Nos traen un rico desayuno delicioso a mí y a mi chinito, que por cierto le mando un saludo a mi chinito, mi fiel escudero. Vean nomás qué delicia. Señores, desayunar como en casa es la Ruta MX, y el día de hoy vamos a degustar un desayuno digno de los nacemos Dios. Estamos aquí en la tierra y, como su nombre lo dice, vamos a degustar, a desayunar
el almuerzo de la casa. Me lo piden muchísimo. Ya yo me voy a asociar aquí. Ajá, no es cierto. Es que hasta se te hace agua la boca, mi chinito. Con el desayuno de la tierra, que viene siendo los chilaquiles y los frijolitos. Todos los desayunos que tenemos aquí nosotros incluyen chilaquiles y frijolitos con la ranchera, mira sus huevitos. Ay, papaya de Celaya. Y acá, pues tenemos, mira, menos más. ¡Qué chulada! Un condimento digno de los mismísimos dioses. Y pues la verdad, en la Ruta MX. La Ruta MX, mis chilaquiles, yo los pedí con una rica y deliciosa salsa de cacahuate. ¿No será degustación? Sí. El queso, a mí, ¿sabe que me mata el queso? Con mis manos santas. Panita se rifó. Se rifó. Hay que dejarle propina a un mes, ¿no? ¿Quién es la responsable, mi Angelo? Anita. Ahora vente, ¿dónde está Anita, amigo? Y a mi chinito le pedimos unos huevitos aterrados, porque como su nombre lo dice y el restaurante se llama De la Tierra, así les pusimos, De la Tierra, porque tiene una tierrita de tocino con una salsa molcajeada, deliciosa, digna de un digno desayuno. Mira, mi chinito, ¿te doy asco? No, te comparto. Mira, papá. Mis queridos amigos de la Ruta MX, ¿dónde estamos ubicados? Así, estamos ubicados en Avenida Aguascalientes 2713, en Jardines de las Fuentes. En redes sociales nos encuentras como Restaurante de la Tierra en Facebook y en Instagram como Restaurante-de-la-tierra-ags. De todos modos, aquí te voy a poner abajito la descripción para que nos sigas, nos des like, porque tienes que invitar a tu pareja, a tu amante, este 14 de febrero que vamos a tener unos desayunos riquísimos. Este 14 de febrero, todo el mes de febrero tenemos la cerveza 2x1. ¿Dónde? Aquí en De la Tierra. Es la Ruta MX con Angelo Chao. This is the trip, the best part, I really like producing.